Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos para explorar cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura. Muchos vimos la película No mires arriba, una comedia nada graciosa como la definió acertadamente el periodista mexicano Ricardo Rafael. Sin duda, a raíz de esta metáfora sobre el apocalipsis, cabe preguntarnos si estará lista la humanidad para evitar la colisión de un asteroide. Cada 22 de abril se conmemora el Día Mundial de la Tierra, una celebración con más de 50 años de antigüedad. Su propósito es generar conciencia sobre la importancia de nuestra relación con todos los seres vivos y, por supuesto, con nuestro planeta. Un asunto de vital importancia ante la crisis ambiental por la que atravesamos. Hola a todos y todas, mucho gusto, mi nombre es Jader Steven, mediador del Museo del Agua. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia en un 2x3. El 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, Día Ambiental, proclamadas por las Naciones Unidas en el 2009. Aunque tenemos que decir que esta fecha siempre se ha celebrado desde 1970, con el objetivo de concienciar a la humanidad sobre los problemas que genera la superpoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales. La Madre Tierra claramente nos pide que actuemos. La naturaleza sufre con la actividad y el consumo de bienes naturales excesivos. Aún nos enfrentamos al COVID-19, una pandemia sanitaria mundial con una relación fuerte con la salud de nuestro ecosistema. El cambio climático, los cambios que provoca la humanidad en la naturaleza, así como los crímenes que perturban la biodiversidad, puede aumentar el contagio y transmisión de enfermedades infecciosas de animales a humanos. De acuerdo con el PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, una enfermedad infecciosa emerge en los seres humanos cada 4 meses. De estas enfermedades, el 75% están relacionadas a animales. Esto demuestra la estrecha relación que existe entre la salud humana, animal y ambiental. El COVID-19 también ha generado algunos impactos positivos, como ha sido la mejora en la calidad del aire,
o en la reducción de los gases de efecto invernadero. También en la mejora, por ejemplo, de algunos ecosistemas donde sus especies han vuelto de nuevo. Pero realmente estos efectos han sido temporales. Realmente se ha generado también porque las actividades humanas se han desacelerado. En el Día Internacional de la Madre Tierra, recordamos entonces la importancia de generar cambios hacia una economía sostenible, que sea tan benéfica para los seres humanos como para nuestro planeta Tierra. Por eso, el día de hoy te vamos a proponer algunas acciones que puedes implementar desde tu lugar de trabajo o de estudio para que contribuyas con el cuidado de nuestro bien más preciado, que es nuestro planeta Tierra. Las acciones que te queremos proponer son: apaga todos los electrodomésticos, optimiza el uso de las impresoras y piensa si es necesario imprimir ese documento, apaga las luces si no las estás utilizando, cierra las llaves y reporta si hay goteo, optimiza el uso del papel y utilízalo por ambos lados. Decora con plantas tu oficina, estas ayudan a limpiar el aire. Ahora que ya sabes algunas recomendaciones para cuidar nuestro planeta, te invitamos a que nos cuentes tus acciones por medio de las redes sociales de Fundación EPM utilizando el numeral Restauremos Nuestro Planeta. Hasta un próximo capítulo de Ciencia en un 2x3. Con una superficie de 65.516 hectáreas, el sistema arrecifal veracruzano se considera un patrimonio natural importantísimo del Golfo de México. Esta reserva se integra por al menos 38 arrecifes y es hábitat de una gran biodiversidad. De allí la importancia de su conservación. Entre aguas cálidas, frente a las costas de Veracruz, Boca del Río y Antón Lizardo, se encuentra el Sistema Arrecifal Veracruzano, área natural protegida desde 1992. Es considerado como un modelo ecosistémico único, por su gran biodiversidad y sobre todo por la capacidad de resiliencia que tiene al soportar y recuperarse de la enorme presión antropogénica que recibe. Al encontrarse frente a una ciudad costera, con actividad portuaria y los desechos de la zona conurbada, el sistema arrecifal veracruzano está destinado a recibir la descarga de aguas residuales, derrame de hidrocarburos, actividades turísticas y de pesca que quizás generan una importante derrama económica con un alto costo en el deterioro del ecosistema. En 1987 se menciona por primera vez el concepto de desarrollo sostenible en el informe Brundtland emitido para la ONU, que menciona la necesidad de relacionar el desarrollo económico, social, cultural y el medio ambiente. De ahí que la protección y la conservación de la riqueza natural sea fundamental para el desarrollo sostenible de la nación. La propuesta del Programa de Restauración Ecológica y Amortiguamiento Arrecifal es construir, instalar y monitorear 35 hectáreas de amortiguamiento ecológico y rehabilitación arrecifal dentro de la poligonal del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, que sirvan como área de refugio y adhesión de diferentes especies marinas y brinde protección a la línea de costa. En la segunda etapa, se ejecutará la instalación de los arrecifes artificiales en la totalidad de las 35 hectáreas comprometidas, posiblemente añadiendo dos sitios fuera de la poligonal del Parque Arrecifal con el objetivo de ser completamente de conservación y para la recuperación de playas. En la tercera etapa, se realizará monitoreo de flora y fauna para conocer el desarrollo y estabilidad de los sitios de estudio. Para mantener activos los sitios de interés, tener información necesaria en caso de requerir modificaciones y ajustes. La Universidad Veracruzana ha participado de manera activa con propuestas académicas y bases científicas, además de ser autoridad como acreditado ambiental. En este programa no solo trabajan académicos y estudiantes, sino que, por las condiciones de instalación, diseño y monitoreo, se requiere de personas con práctica en el buceo, con conocimiento en la estabilidad de ecosistemas marinos y costeros. La participación de los pescadores de la zona de Veracruz y Antón Lizardo es una colaboración que indica una responsabilidad social de APIVE y una conducción como parte de esa responsabilidad a cargo de la Universidad Veracruzana que desarrolla el programa Zona Arrecifal 35. Si pensamos en la huella que el Imperio Romano dejó en la península ibérica, nos vienen a la mente los casos de Mérida, Tarragona o el acueducto de Segovia. Pero hay mucho más. En España existen tantos tesoros romanos que a veces basta con remover un poco de tierra
para que estos afloren. La huella romana aflora en España. Es en Calahorra, la antigua Calagurris, importante ciudad romana en el año 30 a.C. A veces basta con cavar unos centímetros en cualquier obra, por pequeña que sea, y surgen importantes monumentos históricos. Se trata de unas termas notables que ocupaban más de 600 metros cuadrados con una piscina de agua caliente de unos 6 metros de largo. Pero hay más infraestructuras romanas que aún se encuentran ocultas, como las cloacas, todo un sistema de saneamiento y alcantarillado subterráneo de la época. El agua ya no corre por las calles, con lo cual no tienes enfermedades, no tienes suciedades, y es un avance más en las ciudades romanas. En la calle San Andrés se excava un tramo de esta importante infraestructura. Formaba el sistema de drenaje del primer siglo después de Cristo, un avance de primer nivel en la época. Muy cerca de allí, en la calle Arrabal, se han descubierto los restos de un puente de piedra de la época medieval. Tenía 7 ojos y se cree que pudo apoyarse en una estructura romana. Está usted viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Síganos en nuestros canales de Telegram y WhatsApp. La efectividad de la vacuna contra el virus de papiloma humano, un poderoso patógeno que propicia cáncer uterino, ha quedado demostrada en un reciente estudio publicado en la revista The Lancet. Un estudio difundido por la revista The Lancet reveló que las tasas de cáncer de cuello de útero en Inglaterra se redujeron en un 87% en mujeres vacunadas contra el virus del papiloma humano o VPH. A fin de obtener estos resultados, se empleó un programa de inmunización contra el VPH utilizando la vacuna bivalente Cervarix, que se inició en Inglaterra en 2008. El estudio estimó que para junio de 2019 había alrededor de 450 casos menos de este tipo de cáncer en la población vacunada en Inglaterra. La Organización Mundial de la Salud recomienda la vacunación de todas las niñas y el chequeo y tratamiento de las mujeres mayores para reducir el riesgo de cáncer. También anunció que la vacuna es más eficaz cuando se administra entre los 9 y los 14 años, y algunos países también la recomiendan para los niños para eliminar el virus de la circulación general. La crisis del sargazo, una especie de macroalga cuya reproducción ha salido de control por diversos factores, ha propiciado el desarrollo de tecnología para evitar que arribe a las playas paradisíacas del Caribe mexicano. Este es el buque Arnatans BSO-101. Es la primera embarcación que recolecta sargazo en alta mar para evitar que llegue en grandes cantidades a las costas del estado de Quintana Roo. Tiene capacidad para recoger 250 toneladas de sargazo y por sus características puede permanecer en alta mar hasta 5 días. Empezó operaciones el 12 de mayo en Playa del Carmen y lleva a la fecha una recolección de 15 toneladas aproximadamente. El apoyo de aeronaves y helicópteros es fundamental para el desarrollo de esta tarea, así lo asegura el contraalmirante Alejandro López, coordinador de la Estrategia Nacional para la Atención del Sargazo de la Secretaría de Marina. De las imágenes satelitales y los vuelos de reconocimiento nos ayudan a ver dónde está la presencia mayor de sargazo para poder enviar a este barco. De acuerdo con los datos aportados recientemente por la red de monitoreo del sargazo Cancún, el mar Caribe padecerá un incremento de sargazo este mayo y junio, sin que la región mexicana esté preparada para hacer frente al arribo masivo. Sus investigaciones coinciden con un reciente informe de la Universidad del Sur de Florida, que identifica que la superficie de la mancha de sargazo que se mantiene a flote en el Océano Atlántico alcanzó en abril los 1.036 kilómetros cuadrados. La observación de mamíferos marinos es una actividad turística que puede representar beneficios para los ecosistemas y para las mismas especies. Sin embargo, debe existir una regulación rigurosa para evitar problemas dramáticos como el que conocemos a continuación. En el norte de Francia hay muchas focas.
En la costa de Ópalo, próxima a Calais, viven colonias de focas grises cada vez más numerosas, lo que causa problemas de convivencia con los humanos. Los paseantes son a menudo demasiado curiosos, las molestan y acaban espantándolas. En su huida pueden herirse o dispersarse, abandonando a sus crías. La LPA, Liga de Protección de los Animales, se ve obligada a recoger cada vez a más bebés. La actividad anual habitual de la LPA es de entre 50 y 60 bebés foca al año, para dos especies combinadas, las grises y las calvas. Ahora, con esta gran población en el área y con todas las perturbaciones sufridas, hemos tenido 47 en tres meses, 47 cachorros abandonados que hemos tenido que llevar al centro de cuidados y rehabilitarlos. Las foquitas son alimentadas y reciben todos los cuidados necesarios en un refugio de la asociación. Tienen que aprender a vivir por su cuenta antes de poder volver al mar y reencontrarse con sus congéneres. Jesucristo y los 12 apóstoles cobran vida en la Última Cena. El emblemático cuadro de Leonardo da Vinci está vivo gracias al siguiente proyecto. Un cuadro viviente es una obra de arte tridimensional que permite revivir una pintura. En este caso es una obra renacentista de finales del siglo XV, La Última Cena del maestro Leonardo da Vinci. Y esta es su versión digital del siglo XXI, tiene una duración de 9 minutos. Jesucristo y los 12 apóstoles respiran, parpadean. Se trata de una obra del cineasta Armando Linus Acosta, grabada a cámara lenta extrema. Quería ser fiel a cada pliegue que ha estado en la obra original durante varios cientos de años. ¿Cómo hacer para no mover ni una arruga? Entonces pensé, haré moldes de los personajes y vestiré a los actores con ellos para que cada pliegue permanezca ahí. Pasas los brazos y estás ahí con todo tu cuerpo dando vida a la pintura. El mayor desafío era que cada cual tuviera la misma pose, cada codo, cada pulgar, cada mirada, cada perfil, que fuera lo más cercano posible al cuadro. En esta experiencia han trabajado grandes profesionales del cine, 3 de ellos galardonados con premios Oscar. La obra puede verse en la iglesia de Santa María delle Grazie de Milán, donde se encuentra el mural original de La Última Cena de Leonardo da Vinci. También se proyectará en la iglesia de Santa Ana de Jerusalén y en Santa María di Montesanto de Roma. La trayectoria del artista Pedro G. Romero ha sido revisada en una exposición del Museo Reina Sofía que muestra el trabajo del polémico artista desde sus inicios en la década de los 80. Máquinas de Trobar, como se titula la exposición, estará expuesta hasta marzo de este año. El Museo Reina Sofía repasa la extensa y variada trayectoria de Pedro G. Romero. La antológica Máquinas de Trobar ofrece una amplia visión sobre las reflexiones del artista transformadas en obras que han sido calificadas como excéntricas o singulares, sobre conceptos como las culturas populares, la economía, la escritura, el arte en vivo y en especial el flamenco. La soleá, la seguirilla, son formas de hacer, formas de entender la vida, la música, etcétera, que tienen una gran exigencia para el aficionado, ¿no? Y sin embargo, también el flamenco es un arte que se entiende como algo populista, incluso como algo del populacho, como lo festivo, el flamenquito, la fiesta, el cante por sevillana, el cante por rumbita, todo eso. Esta exposición plantea un recorrido cronológico inverso desde sus trabajos más recientes hasta la década de los 80. Así, el espectador comienza con piezas audiovisuales como 9 Sevillas, Las Espadas o un proyecto realizado especialmente para la ocasión, Canciones de la Guerra Social Contemporánea 2.
Desde finales de los 90, Pedro G. Romero trabaja en dos grandes aparatos, el archivo FX y la máquina PH, que constituyen una ampliación del campo de estudio del flamenco mediante herramientas procedentes de la estética, la sociología o la historia del arte. Dentro de la exposición se incluye otra exposición en máquina de Goya y que da cuenta del carácter polifacético del autor como comisario artístico. El director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja Villel, comenta esta faceta. Ha estado en momentos en los cuales ha tenido diversos papeles. Ha tenido el papel de editor, ha tenido el papel de pedagogo, ha tenido el papel de productor, de guionista, propiamente de artista. Y es esta extradisciplinaridad, este hecho de trabajar en muchos ámbitos, algo que hace que esta exposición tenga un carácter literalmente colectivo. De su implicación en diversas plataformas de participación surgen los trabajos relacionados con los años 80, su experiencia como crítico de arte y el ensayo teatral. Su fascinación por los anónimos y heterónimos le llevaron a cuestionar la figura romántica del creador individual y a interesarse por los hechos sociales en el campo del arte. Otra muestra interesante es la del pintor Gonzalo Chillida, quien presenta en el Instituto Cervantes de París una retrospectiva que deja ver su apego a la naturaleza y esclarece la sombra que durante su carrera artística ha tenido por la merecida fama de su hermano, el gran escultor Eduardo Chillida. El universo creativo de Gonzalo Chillida muestra su singularidad en París. La obra del pintor donostiarra refleja por primera vez el universo creativo del artista en la capital francesa, considerado una de las figuras más representativas de la abstracción lírica española y para quien la naturaleza ocupa un rol central. Chillida reúne 34 pinturas, 10 litografías y unas 180 fotos y fotocolas en esta exposición. El Instituto Cervantes de la capital francesa es tan solo la primera etapa de una gira que recalará en 2022 en sus centros de Roma, Tokio y finalizará en 2023 en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. La exposición incluye además la película La idea del norte, dirigida por Alicia Chillida y por Benito Macías, que profundiza en el proceso creativo del pintor y en la capacidad de observación de esa naturaleza que centró su trayectoria. En verdad es un gusto que nos hayan acompañado en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Mi nombre es Iván Carrillo. Los invito a visitar nuestra página noticiasncc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana, más información científica y cultural.